A nivel nacional, nuevamente se han registrado personas contagiadas con el virus AH1N1. Son pocos los casos, pero preocupa a la colectividad, puesto que esta enfermedad alarmó mucho en años anteriores. Respecto a esto, dialogamos con el doctor Manuel Pacheco, director del área de salud número 5 de Cariamanga, con el propósito de conocer si en nuestra ciudad o provincia se han registrado algún caso. Hasta el momento aquí en nuestro cantón no hemos presentado ningún caso de influenza. No se ha hecho ningún examen para investigar, por cuanto solamente vamos a hacer exámenes para los pacientes que están con neumonía grave y que se encuentran hospitalizados. Los que tienen infecciones respiratorias leves o moderadas, se les hace un tratamiento ambulatorio, pues de acuerdo a la sintomatología que presente. O sea, esta infección de la H1N1 es fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, puede haber dolor del cuerpo y malestar general. Lo que sí estamos rogando es de que no haya automedicación y están prohibidas las farmacias de que se vendan antigripales. Es decir, que sí tienen que ser atendidos por un profesional. Indica que se cuenta con el número adecuado de medicina para contrarrestar este virus. Hemos pedido unas 50, unas 500 dosis del medicamento. Nosotros tenemos al momento el Tamiflu y podemos administrar. Si es que viene de un consultorio privado, se les puede proporcionar siempre y cuando vengan con la receta del médico. Igual cosa cuando vengan aquí a la consulta externa del hospital y si es que hay sospecha de que sea una H1N1, se les puede proporcionar el medicamento sin ningún inconveniente. Pide a la colectividad que continúen realizando las medidas de prevención correspondientes. Como ya tuvimos experiencia con la pandemia de la gripe H1N1, entonces ya conocemos cuáles son las medidas preventivas. Entonces queremos hacer socializar nuevamente y hacer hincapié y que en todas las instituciones, tanto de salud como educativas, de los bancos, donde haya conglomerado de personas, se tiene que lavarse las manos, se tiene que cubrirse la boca con un pañuelo para estornudar, hay que desinfectarse también las manos para no contagiarse. Es decir, las medidas son similares a las que tuvimos en la pandemia anterior y hay que volver a incentivar ese tipo de acciones. Finalmente nos comentó que se estará desarrollando un importante proyecto en las zonas rurales del Cantón Calvas. Hay un proyecto para la atención de la enfermedad de Chagas, que según una investigación que se ha hecho de la Universidad Católica de Quito, existen algunos casos de la enfermedad de Chagas en las localidades de Chaquisca, Luranda y Bella María. ¿Qué consiste esa enfermedad? La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por un mosquito, ¿no? Por el Trypanosoma cruzi o el chinchorro, que le llaman. Entonces, ese vive generalmente en los tejados, vive en los adobes, en las casas viejas, donde hay acúmulo de ladrillo. Y este, cuando está infectado, pica a una persona sana y transmite el parásito. Los primeros síntomas que presenta un paciente son el signo de Romaña, que es una hinchazón del globo ocular. O si no, el chagoma, cuando se pica en una extremidad, se hace como una especie de un edema a ese nivel y ese es el chagoma o lesión inicial. Posteriormente es grave esto cuando ya afecta a nivel de corazón, porque produce una cardiomegalia o puede producir un megaesófago o un megacolon, que ya son situaciones sumamente graves y complicadas. Jackson Rodríguez, Cariamanga TV.